quiero desgraciar, muy macizo en corazones. Nunca me muera la rana, no soy que de colores. Y si no puedo para soy un balón en el y algunos se vinieron también, para todos ausentes, saludito para toda la raza de la Unión Americana y en todos lados que nos están acompañando vía todo, muchas gracias muchachos, gracias por estar aquí con nosotros, gracias, vamos con la música, se llama y suena así esta manera, es el patrón, me lo pidieron, adelante. Arre, pues ahí está, venga. Bueno, nos está informando que también la cerveza ahí está. Por supuesto que le agrada, amigo presidente, recibir a gente de muchas partes que hoy nos acompañan aquí en la comunidad de La Loma. Ella es Laida Gutiérrez, Laida Primera. Aplauso fuerte para ella, reina de la fiesta de La Loma 2013. Y hoy termina su encargo. Adelante, la vamos a invitar a pasar para que nuestro amigo Alejandro le ayude a subir. Y ahora sí, contando con nuestra amiga Laida en este presidium, señor presidente, vamos a hacer la invitación para recibir a quien hoy recibirá su corona. Vamos a escuchar un mensaje que nos dirige nuestra amiga Laida Gutiérrez. Quiero felicitar a la reina electa para la reina de las fiestas charrotaurinas 2014 de esta comunidad. Estoy segura que con su belleza, elegancia y talento sabrá representar orgullosamente nuestra comunidad. Agradezco el apoyo a las autoridades, a la empresa que realiza las fiestas y en particular a mi familia por permitirme vivir esta experiencia que quedará grabada por siempre en mi mente y mi corazón. Gracias. Fuerte el aplauso, Laida Gutiérrez forma parte de este presidio. Laida, estás con la autoridad. Y muchísimas felicidades por haber llevado dignamente tu corona. Vamos a recibir en esta cancha techada de La Loma, que se convierte en un espacio digno para una reina a quien recibirá la corona. Rosario Primera, aplauso fuerte para ella.
¿Cómo la conoceremos, Chayito? Reina de la Fiesta de la Loma, el nombre oficial de Rosario Pineda. Hemos consultado, y permítame platicárselo también al presidente, al diputado, al señor síndico, hemos consultado con la reina de la tercera edad el permiso para poder colocar el bando de primera a nuestra amiga Rosario, considerando que ya teníamos una reina de la tercera edad, nuestra amiga Rosario Primera. Así es que, para que la juventud quede dignamente representada, hoy recibirá el nombre de Rosario Primera y la invitamos a pasar a su lugar para que reciba la corona con el aplauso fuerte de todos ustedes. Antes de que reciba su corona, vamos a escuchar algunos mensajes de felicitación, primero por haber aceptado la encomienda y también por representar dignamente a la juventud y al pueblo de la Loma. Escuchamos al ingeniero Manuel Palacios, diputado local de Minatitlán. Primero quiero pedirle agradecimiento aquí al presidente y al diputado y a su esposa y a Lidia y a todos en general. Da muchas gracias que han venido aquí a nuestra Loma. Gracias. Y también quiero felicitar a las reinas, que no es fácil participar. Gracias. También quiero felicitar a mi amigo Leonel, a los chambelanes y al comisario y Giral. Gracias. Muchísimas gracias, amigo Rubén. Anteriormente, señor presidente, una costumbre y tradición era escuchar un mensaje de salutación, bien armado, bien estructurado, pero sin embargo en ocasiones salía de nuestro entendimiento. Lo valioso aquí en las fiestas de la Loma es escuchar también a quienes representan al ejido, una actividad importantísima que le da la identidad a esta localidad. Me refiero a don Efraín Vázquez. Aplauso fuerte. Quiero saludarle aquí también a Eva y a su esposo de diputado, y a él, y al presidente, y también a la síndica Lilia. Y gracias también por haber aceptado el 2013 ser reina. También quiero felicitar y darle las gracias al comisario municipal y al regidor también, que es mi amigo, y a los chambelanes. Y quiero decirles que me siento orgulloso de que haya aceptado también a este año 2014, que nos acompañe de ser reina también ella. Y a todos en general, y muchas gracias porque vinieron, y me siento orgulloso que nos acompañen todos. Gracias. Excelente, presidente del comisariado de Piedad, son las funciones y responsabilidades. Antes de entregar la corona a cargo de nuestra amiga Laida y el presidente municipal, vamos a escuchar un saludo final a cargo de la síndico Lidia Figueroa Barrios. Es un gusto para nosotros estar aquí, saludar al presidio que nos acompaña esta noche. Bienvenidos a todos, y yo les deseo que estas fiestas sean lo mejor para todos, que nuestra reina que hoy la coronan disfrute realmente este coronado y estas fiestas de la Loma 2014. Buenas noches y enhorabuena para todos. Muchísimas gracias, licenciada Lilia, la síndico del ayuntamiento, tan importante ya que ella tuvo la oportunidad de ser reina en Minatitlán y es muy importante su participación. A las personalidades que nos acompañan aquí en el presidio, de manera especial al diputado, su esposa, a Eva, a la síndico municipal, a nuestra reina que hoy entrega el reinado a Chayito, al comisario municipal, al presidente del ejido, al regidor Leonel, a los chambelanes, a todos ustedes, amigas y amigos. También me da mucho gusto observar que hay muchas personas que vienen de otros pueblos que están cerca de aquí, que somos vecinos. Veo gente del llano de Toxín, de Toxín, de Telcruz, de Aguatitlán, de Pedregal, de Minatitlán, de Aguasalada, de San Antonio, de nativos, para que la población se divierta en un ambiente de seguridad y de tranquilidad. Los invitamos a seguirse divirtiendo, a seguir disfrutando. Nosotros vamos a permanecer aquí un rato con ustedes, porque a eso venimos, a saludarlos, a convivir. Y quiero hacerle entrega, a nombre de la presidencia municipal, al comité organizador, para que pase la señora Célida por ahí a recoger, a Célida, a recoger 5,000 pesos de apoyo para el castillo, y para también 2,000 pesos más que serán destinados para el pago del sonido. Si está por ahí a Célida o alguien en su representación, para que pase a recoger este apoyo económico.
de parte aquí de la señora Lili. Muchas gracias en apoyo a la comunidad, porque los estimamos, los queremos y queremos que la fiesta salga muy bien. Muchas gracias y buenas noches a todos. Bien. Buenas noches, tengan todos los presentes. Mi nombre es María de Rosario Pineda Alejandre, tengo la edad de 18 años. Curso el segundo semestre de la carrera de Publicidad y Relaciones Públicas en la Universidad de Colima. Es para mí un honor y un privilegio representante de la fiesta charrataurina La Loma 2014. Agradezco la presencia del presidente municipal Alejandro Mancilla, así como de mi compañera Laida Gutiérrez y todo el personal que nos acompaña. Los invito del 7 al 10 de febrero a disfrutar de las fiestas charrataurinas sanamente para tener una diversión entre todos los de la comunidad, así como de otras rancherías. Quiero agradecer al comité organizador por invitarme a formar parte de este evento y a la comunidad por brindarme su confianza. Gracias. Fuerte el aplauso y, como ya lo dijo Chavito, una invitación de la reina es una orden. Pórtense bien, hay que disfrutar las fiestas como debe de ser. Y ahora sí, la despedimos con un aplauso y una Diana, amigo DJ. Lanzamos, ahorita le echamos a rola. Vamos a darle un momentito nada más. Adelante, Cerro Ortega. Para Pepe el puñado del Pablo. Saludos. Vámonos, compañeros. Aquel cabrón de aquel amigo Ricardo, vato de Centro Jalisco.